Hola amigos, buenas tardes. Estamos muy contentas de que ya vamos por la cuarta emisión de este su programa Universo Holístico, Conoce el Universo Dentro de Ti. Y estamos con la felicidad de que hoy llegamos todas también. Llegamos todas, gracias a Dios. Licha Magaña y Pati Bosch con ustedes. Yo soy Ada Escobar y estamos muy felices. Vamos a platicar, ahora sí, se los debemos, de la semana pasada. Pati nos va a platicar este tema de cómo tomar decisiones, o mejor dicho, por qué posponemos las decisiones. Litza nos tiene otros ejercicios que ya nos han dado sus comentarios, gracias, que han salido muy buenos, muy concretos para manifestar. Y claro, vamos a hacer la meditación para empezar el programa. Entonces, les pedimos por favor que pongan su espalda derechita. Vamos, hoy vamos a hacer un mudra diferente. Un mudra es una posición de las manos que ayuda a hacer diferentes conexiones de nuestra energía y de nuestros meridianos. El mudra que vamos a hacer hoy es, vamos a poner las dos manitas así y luego vamos a juntarlas, como haciéndole casita a los dedos gordos. Así. Este mudra nos ayuda para poder proteger, digamos, la mente en nuestro corazón. Entonces es así. Bien. Cerramos nuestros ojos. Respiramos profundo y suave. Y exhalamos. Inhalamos profundo y suave y exhalamos. Y tratamos de que la exhalación sea dos veces el tiempo de la inhalación. Inhalamos y exhalamos mucho más lento. Inhalamos y exhalamos mucho más lento. Soltamos toda expectativa de este ejercicio. Nos brindamos estos minutos para nosotros mismos. Y así como estamos protegiendo nuestra mente con nuestras manos, arropándolas en el corazón, también permitimos crear un espacio perfecto, íntimo, para nosotros. Por estos pocos minutos, nos permitimos interiorizar, ir profundo y empezamos a escuchar el latido de nuestro corazón. Y sentimos cómo se va relajando y se va compasando más y más lento. Llamamos a nuestra sabiduría interna, a nuestra chispa divina, a la energía del Espíritu que nos ha creado. Podemos verla resplandecer en el centro de nuestro pecho, como si fuera un reguilete de luz, va girando y girando, lanzando chispas de luz a todo alrededor. Mientras seguimos inhalando suavemente y exhalando. Inhalando suavemente y exhalando. Las chispas de luz caen dentro de nuestras manos y se llenan nuestras manos de este amor. Nuestras manos ahora representan todo nuestro ser. Y vemos una flama de luz que crece de ellas. En
nuestra mente solo existe esta flama en este momento. Y pasamos a través de nuestras manos y la flama. Y esto nos permite abrirnos a nuevos horizontes. Podemos ver el cosmos que se abre y nosotros viajamos a gran velocidad, disfrutando la libertad. Volamos fácilmente. Y hacemos espirales, hacemos círculos y subimos y bajamos y sentimos la libertad de nuestra mente. Cruzamos las estrellas y las nebulosas. Somos un haz de luz. Estamos proyectando este amor a través del universo. Y lo disfrutamos. Existimos como un haz de luz en perfecta comunión con el universo y con todo lo que nos rodea. Podemos tocar planetas, soles, lunas y las sentimos como hermanas en esta misma vibración de amor. Giramos y giramos, disfrutando de esta libertad. Estos somos una vibración que recorre el universo. Esto nos ayuda a comprender cómo es posible que influenciemos el universo, aún las cosas más pequeñas o las más lejanas, porque somos esto, una vibración de amor, hecha a partir de la fuente creadora de todo lo que es, que recorre el universo en todos los niveles y dimensiones. Comprendiendo esta expansión de nosotros mismos, tomamos conciencia ahora de nuestro cuerpo físico, entendiendo que estamos unificados con todo el universo, que somos parte de él, y en esa perfecta paz y vibración de amor, respiramos profundo y retomamos la conciencia de nuestro cuerpo, del espacio donde nos encontramos.
Le pedimos a nuestra energía, a nuestro espíritu, que queremos seguir en este contacto permanente, consciente. Estamos listos ahora sí para, con toda nuestra atención y desde el amor, poder escuchar todas las cosas hermosas que vamos a compartir en este programa. Gracias allá arriba. Como, bueno, no sé si lo he comentado, pero en realidad las meditaciones son canalizaciones que se hacen para el momento y las personas justas a las que les va a llegar esta información. Entonces, son trajes a la medida y damos muchas gracias a Dios y a todos los seres y maestros de luz que nos asisten para poder hacer este trabajo y hacérselos llegar con tanto amor. Yo ya quedé así. Miren nada más. Sigue hablando de lo que me gustó mucho la sensación de ser luz, solamente luz, y viajar y dar vueltas y ver cómo te puedes meter dentro de los planetas y seguir siendo esa luz, ¿no? Y compartir y seguir siendo esa luz. Fue una sensación linda, me gustó. Además es parte del mudra que hicimos de poner la mente cubierta en el corazón, y el corazón finalmente es el que viaja junto con la mente, porque la mente sola podría ser un poco más complicado. Podría no viajar, así que si alguien escuchó la meditación y pensó que no viajó, abra más el corazón y envuelva el corazón a la mente. Es como sí, las chispitas importante que salen de aquí para juntar aquí. Es eso, es doy permiso de que la proyección la haga el amor, porque en realidad... Y lo tomas de aquí. Y de aquí, es como si fuera un ojo, te metes. Como si fuera un ojo, claro. Y sales al otro lado, y me convierto en luz. Claro. Muy lindo. Sí, sí, son muy ingeniosos allá arriba. Me queda muy claro. Querida Pati, ¿ya estás aquí? ¿Bajamos? ¿Ya decidiste? ¿Elegiste desde tu volver? Corazón. Desde mi corazón, con este mudra hermoso, yo quiero platicarles acerca de por qué es difícil tomar decisiones. Por favor. Es tema de todos los días el decidir. Sí. Es tema, además, desde que somos pequeños, si nos enseñaron o no en casa a decidir, o si nos elegían la ropa, la comida, los amigos, claro, y todo nuestro entorno, los pensamientos, claro, y todo eso impacta en la vida. ¿Por qué no decidimos? ¿Qué es lo que sucede? Que yo conozco personas, y no sé si les pase a ustedes, están estresadas por qué decisión tomó. Uy, y una incertidumbre, un estrés, y en la noche, y comezón, y qué decisión tomo, y cómo decido, cómo decidir. ¿Y sabes qué? Ahora viene el cuento, porque precisamente la semana pasada tuve una pacientita así, está joven, y dices que soy muy insegura. Y empezamos a trabajar con ella y los maestros le dijeron, no eres insegura. Tú sabes qué es lo que quieres, pero no quieres afrontar las consecuencias de que eso puede traerte. O sea, no, ella se disfrazaba con que, ay, es que soy muy insegura, ¿no? Pero en realidad lo que había detrás es, no me quiero comprometer para decidir, porque ¿qué tal que no me gusta al final? Por la consecuencia. Claro, la consecuencia, ¿no? Y había mucho esto de, es que si hubiera yo o no hubiera. Y bueno, y yo en casa tengo una situación así. Así que cuéntanos, Pati, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Pati? Primero, observar qué está pasando. El entrenamiento de la mente, voy a hablar desde la mente, desde el corazón y desde las vísceras. Muy bien. El tercer chakra está de esa parte del poder de decidir o de no decidir. Claro. En esta parte del plexo. Pero nuestra mente está diseñada algo que se llama acierto y error. Cuando estamos aprendiendo a caminar, estamos grabando rutas, así no debo caminar porque ya me caí,
Por acá no debo de ir porque ya traigo un chipote. Así no debo saltar, debo saltar un poco más. Acierto, error. Pero cuando vamos creciendo, resulta que ya no nos damos permiso o ya no queremos llegar a un punto de error. Solo queremos aciertos, porque los aciertos socialmente son aprobados, claro, son reconocidos, y los errores son señalados. Y además se espera también, pareciera que conforme uno va creciendo tienes menos permiso de equivocarte porque ya estás grande, ¿no? O sea, ya eres un adulto, ¿qué onda? Toda la presión ahí. Claro, y entonces viene, ¿por qué no decidimos? Porque tenemos miedo. Miedo a ¿y si me equivoco? Mejor tú decide por mí. Y delego la carga, el poder interno que tengo de tomar decisiones hacia otros. Al grado de decir, de que tú decidas incluso, ya como adulto, ¿qué me voy a poner? ¿Qué ropa voy a vestir? ¿Qué película voy a rentar? ¿Me debo quedar con esta persona o debo terminar esa relación? Y en todo momento es carga con la energía de lo que yo debo decidir. Porque entonces, si hay un error, que no hay error en el plan divino, además, si hay algo desequilibrado, entonces nos vamos a mitad de responsabilidad. Claro, ya no es toda la mía. Y yo la mitad. Claro, claro. Es una pérdida de confianza, una pérdida de poder interno. Es constante. Y dicen que si algo acelera el envejecimiento de las células es la incertidumbre. Y estar en incertidumbre te genera insomnio. No decido, pospongo las decisiones, delego las decisiones, porque tengo miedo, punto número uno, de que mi decisión no sea acertada. Dos, tengo miedo de sostener toda la responsabilidad y el impacto que implica mi decisión. ¿Y qué va a pasar cuando yo haya decidido y todo lo que hace? ¿Nos vamos a corte? Nos vamos a corte, amigos. Por favor, quédense con nosotros aquí en Universo Holístico, conociendo el universo dentro de ti. Para ser el mismo siempre, sin tener que hallar la madurez de aquel. Que no creció.
Gracias, amigos. Ya estamos aquí de vuelta en su programa Universo Holístico. Conoce el universo dentro de ti. Y Patti, nos estabas contando, Patti. Entonces íbamos en el número 3. ¿Nos repites otra vez, por favor? A ver, no tomamos decisiones porque nos da miedo, porque no queremos la responsabilidad de sostener esa decisión. Sí. ¿Y la 3? Y la 3. La primera es pues, el temor al error, la segunda no queremos asumir la responsabilidad de lo que implica, y la 3, no tomamos decisiones hasta que no tengamos una garantía firmada por alguna entidad externa que nos diga que va a ser aceptada. Y correcto, y que no va a haber problema. Y que no va a haber un problema. No van a haber olas. Por favor, ¿me garantizas que en esa decisión yo voy a tener 5 estrellitas en la frente? Y posponemos... Al posponer entramos en esferas de incertidumbre, claro. Y entonces vienen las gastritis, vienen todos los temores, viene la inflamación, el plexo, vamos perdiendo ese poder. Nuestros ejercicios de hoy son para eliminar los problemas gástricos, que no nos habíamos coordinado, gracias. Allá arriba nos coordinaron, gracias. Eso nos va a ayudar para liberar todo ese temor, pero además para retomar nuestro poder interno. Porque llega un momento en el que ya todos los demás deciden por mí. Hay una frase que me gusta mucho, me gustan las frases, y una de ellas es, si tú no decides, el universo decide por ti. Porque de todas formas va a haber un cauce de energía en aquello que tú crees que estás deteniendo o que estás posponiendo. De todas formas, esa presa de energía está tomando fuerza, claro. Y va a bajar aquello que sea el mejor aprendizaje. Cuando no decidimos, estamos renunciando al poder divino interno que tenemos, al riesgo que podemos asumir, y algo que mencionabas, Ada, cuando tomamos una decisión, es importante saber o recordar que tiene implicaciones positivas y negativas, cualquiera que sea, que no vamos a poderle dar gusto ni a toda la familia, ni a todos los amigos, no puedo decir a todas las parejas, pero en todas las relaciones... Entonces va a tener rating. ¡Seguro! ¡Porque seguro no! Pero quisiéramos complacer a todos en la decisión que tomamos, y es importante saber que el universo también hace un trabajo a través de nosotros. Claro. Y cuando yo decido algo, asumo toda la implicación y me doy cuenta de que va a tener repercusiones positivas y negativas para mí y para todos los que estén en la red de conexión. Y a partir de ahí, también todos los que están a mi alrededor van a crecer. Claro, pero ahí quisiera yo hacer como una notita, ¿no? Porque nosotros nos encanta estar juzgando y diciendo, positivo o negativo, ¿fue placentero, claro, o no fue placentero? Y me trae mucho el cuento lo de los registros akáshicos, porque pasa que los maestros, o sea, cuando alguien empieza a leerse sus registros, quisiera que las decisiones las tomen los maestros y no uno, es una tentación muy grande. Y entonces... A veces ellos dan respuestas que son completamente absurdas, como para que tú asumas tu responsabilidad de decidir tú. No decir, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, eso definitivamente eso sí, no, entonces voy a decidir yo, o sea. Porque finalmente la enseñanza de ellos es esto, o sea, el libre albedrío nos regaló Dios y no hay forma de escaparse. Entonces... Ahorita que estabas mencionando, no estás tomando una decisión, estás tomando la decisión de no tomar esa decisión. Y eso implica otra cosa que va por detrás, ¿no? Y entonces el universo se va a confabular para que, ok, ahora decida. Porque si no decidiste ayer, antier, hoy, entonces tienes que decidir mañana y a lo mejor va a ser un acorralamiento, ¿no? Que es lo que precisamente venimos platicando de un caso así de una amiga que no se decide a cambiar de profesión. Cuando ya la profesión que está haciendo no es algo que la llene, ya no está en su corazón. Pero tiene miedo de cambiar de profesión a la otra profesión que ya debería de estar haciendo. Entonces, como no está haciendo su trabajo desde el corazón, se le está cerrando todo. Va a llegar un punto en el que la van a poner detrás, o sea, contra la pared de decides ahora, ¿no? O vamos a decidir por ti, ¿no? Justo lo que estabas diciendo. Y yo creo que humanamente podemos tener miedo al tomar ciertas decisiones. Creo que todos los días, algún día, ¿no?, en algún momento, podemos sentir ese miedo. Se vale reconocerlo. Tengo miedo de tomar esta decisión, claro, pero la voy a tomar y refuerzo mi decisión
porque una vez que la tomas con temor, viene un ruido mental de, ¿hice bien o no? ¿Estuvo bien? En esa parte que dices, bien o mal, ¿me pasé o no? ¿No te ha pasado, Liz? ¿Sabes qué, Pati? Yo lo veo a través de el trabajo que me encanta con los pequeños y de la experiencia como mamá. Porque la mayor parte de las mamás buscan elegir por el chico o por la chica. Cuando es bebé, entonces elige su ropa, elige qué es lo bueno que tiene que para comer, qué es lo mejor para su salud, qué es la mejor escuela para él. Pero el niño pocas veces tiene un hogar segurizante que le permita saber, uno, que él es capaz de decidir, dos, que físicamente sus padres están para acompañar esa decisión, sin juzgar, claro, para asumir en un inicio, cuando es pequeño, pero también como padre llega el momento, ya como padre de adultos, de casi que tengo yo 18 y 15, yo lo que ya les digo es, mami, ¿qué hago? ¿Qué? Adentro de ti está la respuesta de todo. Siéntate 5 minutos. Apaga el chat, apaga el iPad, el iPod, todo apágalo, siéntate 5 minutos, porque allá adentro está todo. No hay nada que yo pueda decirte que no tengas tú ahí. Con mucho cariño, con mucho amor, puedo decirte lo que yo observo, pero en realidad eso no tiene que ser lo más importante, tú debes partir de adentro de ti. Así que levantarte y hacer como un buen hábito de decir contacto conmigo hoy, sí, ya. Ya después no tienes, cuando sabes que tienes esos guías aquí, lo mismo te da que te pongas, claro, es maravilloso que salgas bien linda y arreglada, pero no que tardes 3 horas en la decisión de que me pongo o no me pongo, porque ya sabes que lo más importante es salir contactada con el infinito, con tu corazón lleno de amor, y todo lo demás se arregla en el camino. Si tú observas, como lo veníamos diciendo, si tú observas y esperas, todo se da, pero sí se da siempre adentro. Y a los niños muy pocas veces se les permite, se les da esa posibilidad, como maestros, ojo maestros, también venimos platicando. No, bueno, 2 minutos de antes de empezar la clase, inhala, exhala, contacta, ¿qué sientes? ¿Qué tienes dentro de ti? Lo que no sirva, pues igual lo tomas, lo que sí, lo que no lo liberas, puedes crear 1000 cosas, pero es importante que el niño desde niño sepa que todo está dentro de él. ¿Y sabes qué? Me acabas de acordar de la frase que le dieron a Abby, ¿te acuerdas de la frase que le dieron a Abby? Oh, claro. Adiós, mi hija. Presentación. Adiós, mi hija. Curso de verano. Curso de verano. Desde, a ver qué pasó. Apenas cumplió 4 años, justo antes del curso de verano. Y entonces con ellos hacemos varias dinámicas. Y hubo una dinámica que estuvimos sacando cuál es la frase que cada uno de los niños necesitaba. Y a mi hija le tocó esta frase que yo creo que es muy liberadora si nosotros se la podemos como irradiar a nuestros hijos. A Adi le sirvió muchísimo, es: estoy feliz de que pienses por ti mismo. Entonces fue así como, yo me impresioné, claro que cuando le salió eso dije, oh, creo que necesito dejar ir a mi pequeño un poco más. Y entonces, claro, lo compartí con el papá, le dije, mira, a Adi le hace falta tal cosa, y obviamente se lo proyectamos, se lo escribimos en un corazón, se lo pusimos en la cama, en la cabecera de la cama, y se lo repetía yo, estamos felices de que pienses por ti misma. No saben, ¿eh? Ahora está desatada, pero claro, estoy mucho más feliz ahora de que ya puede decidir y no le da miedo expresar lo que sí le gusta y lo que no le gusta, porque antes volteaba a ver la cara del papá o la cara de la mamá a ver qué cosa, si lo que estaba diciendo era bueno, entonces lo seguía diciendo, y si no, se quedaba callada, y ahora lo dice tal cual, muy, muy, muy tranquila, y que creo que es parte de lo que hace falta, ¿no? Aquí hay una energía muy hermosa en plexo, y es ese poder, el fuego de tomar decisiones, pero cuando la acumulamos a partir del miedo, todas las personas que nos están viendo, esto se incendia, y es importante retomar ese poder, observar que hay decisiones que se toman en grupo, decisiones que se toman en familia, decisiones de comunidad, pero hay decisiones que tienes que tomar tú. Claro.
que son parte de tu aprendizaje, de tu crecimiento, uh-huh. y las puedes tomar, si tú eliges, desde la comunión hermosa que se da de la mente con el corazón. Los fusiono. Cuando nada más tomo decisiones desde la mente, claro. siempre hay una enseñanza maravillosa, pero cuando hago fusión con la sabiduría, con este punto que conecta, entonces sé que el aprendizaje, sé que todo lo que viene me está cobijando, como estamos cobijando la mente en el mudra con el que iniciamos. Uh-huh. Estoy cobijada y estoy protegida en aquello que yo estoy decidiendo porque estoy en comunión. Y además, no tengo esa parte de debería, sino es elijo. Elijo decidir. Claro, claro, claro. Tengo ese poder de elección y es irlo ejercitando. Al principio tal vez hoy no tomes la decisión más importante o la más grande, uh-huh. pero lo vas ensayando, lo vas entrenando nuevamente. Empiezo a tomar decisiones por mí mismo. Elijo la ruta que voy a tomar. Elijo con quién estoy comiendo. Nada me es impuesto porque todos los días yo decido, yo elijo. Elijo que consumo y por lo tanto elijo que esta factura la voy a pagar. Claro. Cuando yo adopto esa palabra, esa frase en mí, esto se empieza a refrescar, claro. uh-huh. esto se empieza a fusionar y espero que todo esto les ayude y que hoy elijan decidir y elijan perdonarse de todo lo que creen que fue un error en las decisiones del pasado. No hay error, hay crecimiento. Sí, eso es súper importante. Sí, estamos aquí para aprender y todos los días aprendemos de absolutamente toditito. Y es muy chistoso porque normalmente cuando estamos con el hubiera, pero ya recorrimos un camino. Ah, pues sí, a tono pasado está bien fácil decir, ah, pues no hubiera hecho esto. Pero sí, es bien importante que nosotros entendamos que cuando decidimos algo, lo decidimos desde el conocimiento que teníamos y la experiencia que teníamos. Ya después de que caminamos el camino, obviamente eso cambia. Pero si no hubiéramos elegido eso, no hubiera cambiado y no estaríamos en el siguiente paso. Como yo les digo, ya tocaste una puerta que sabes que no es, pero por lo menos ya sabes que esa no es. Porque si no, tendrías todas más una que no sabes que son o no son, ¿no? Entonces yo creo que hay que experimentar y darse permiso. Estamos aprendiendo, no importa qué edad tengamos, porque creo que sí es algo que a veces pesa, no, es que yo de adulto ya no me debería yo de equivocar, yo a mis 40, 50, 60, ya debería de saber lo que es la vida. A mí me da risa, porque si pensamos en la reencarnación y podemos pensar que el alma tiene miles de años, o sea, 40 o 50 años no nos hacen nada, ni más jóvenes ni más viejos, somos como igual. Bueno, querida Litsi, entonces... Estamos. Díganos cómo vamos a refrescar nuestro plexo solar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué Bien. Más vamos a hacer? Por favor. Bien, en primer lugar, el día de hoy, antes de comenzar cualquier cosa, vamos a masajear nuestras manos. Voy a hacerlo yo frente a la cámara. Y vamos a tomar desde la punta del dedo. Pueden iniciar con el que cada uno quiera. Y después vamos a presionar por cada uno de los meridianos, donde duele, ahí me quedo, 1, 2, 3, libero, 3, y si ya no duele, si sigue doliendo, bueno, lo sigo haciendo, cada uno de los dedos, y ahí soltamos, y mentalmente elegimos, cada uno elige lo que venga a su corazón y su mente. Yo hoy elijo observar y escuchar. Hoy elijo aceptar todo lo que llega a mí como una bendición del Creador. Hoy elijo agradecer infinitamente este espacio, las maravillosas personas que hacen posible que esto llegue a todos, la maravillosa compañía. Agradezco a mis padres, que hoy recordé a mi madre agradablemente y me dio risa. Agradezco por estar. Y elijo compartir con ustedes el mudra de inicio. Bueno, el mudra, a ver si puede ser aquí. Bueno,
tocamos las puntas de los pulgares y los dedos los pongo como en una pirámide, cerca a 90 grados de mi plexo, de mi tercer chakra. 90, aquí. Y aquí ubico. Como así. Ok. Ahí. Ubico, ajá. Ubico mi pirámide hacia el frente. Uh-huh. Y inhalo. Flexiono los dedos. Y exhalo y los estiro. Y cada vez que yo flexione, elijo soltar todo el control que ejerzo sobre el entorno. Y exhalo. Inhalo. Y elijo disfrutar todo lo que me rodea. Y exhalo. Y van a ir viendo cómo va subiendo. No sube. Necesita quedar a 90 grados. Y yo atentamente voy soltando y eligiendo. Soltando y eligiendo. Como ustedes pueden sentir y ver, la energía que se libera del plexo al extender y recoger, unida a la parte mental, que es lo que yo suelto, puedo estar en una reunión observando que la persona que está al lado de mí dice algo que yo considero que el universo no tendría que recibir, lo suelto, elijo observarlo y respetarlo. Y esto libera de mí, libera el estrés. Ya no me tiene el estómago apretado todo el tiempo, el plexo solar, que el colon, ya no. Yo ya puedo liberar, puedo entender que hay alguien ahí que tiene una forma de pensar, aunque sea diferente a la mía, y lo libero. O si yo decido, elijo poner un campo magnético a mi alrededor de mi plexo y mantenerlo relajado. Puedo elegirlo. Puedo elegir, a alguien se le ocurre algo, es momento de compartir. Se está refrescando el plexo. Se está refrescando. Creo que es muy importante elegir soltar. Soltar lo que no puedo controlar. Porque en realidad lo único que puedo observar es eso, o sea, observar en lugar de controlar, cambiar, ¿no? Cambiar esa posición de, puedo observar lo que pasa afuera, no puedo cambiar lo que pasa afuera. Uh-huh. Puedo elegir cuánto tiempo sentirme de cierta forma, claro, en alguna también. Situación. Eso sí, hasta cuándo. Uh-huh. Puedo elegir cuándo voy a elegir. A veces... Uh-huh. Si no sabemos qué elegir o no queremos elegir, es bueno decir, bueno, hoy estoy de vacaciones de elegir, pero estoy eligiendo estar de vacaciones y mañana a las 12 del día tomaré la decisión. Entonces me doy permiso de hoy estar descansado, sin estrés, porque no he decidido. Mañana lo voy a decidir a las 12 y ya, hice un compromiso conmigo y mañana estará resuelto. Bueno, a mí me funciona. Se los comparto. Nos vamos a corte, amigos. Sigan haciendo su mudra en este corte y nos vemos en un momentito.
junto al sol y poder sentir las noches con la paz del corazón. No tenemos que hablar las mismas cosas que suelen pasar. No podemos seguir las mismas huellas de alguien que ya fue. Que nunca volvió. Todas las estrellas llevan una luz de ti, de tu mirada que se va hacia los límites de un cielo que no existe si no estás. Acercarnos poco a poco a nuestra verdad. Podemos ir sintiendo suavemente un amanecer, los rayos del sol. Las estrellas llevan una luz de ti, de tu mirada. Hola amigos, ya estamos de regreso. Rápidamente les vamos a hacer algunos anuncios para que no se nos olvide y luego vamos a seguir con nuestra divina maestra Litza y la clase de... así. Tú primero. Esa es la del 17 de noviembre. Esta es la conferencia el sábado 17 de noviembre para todas aquellas personas que ya eligieron perdonar y que en otros momentos les ha resultado muy complicado o les parece que es un proceso que no estoy listo para hacerlo, no he podido, si una parte de ti ya lo hice, pero todavía te incomoda en tu cuerpo alguna situación, los invitamos de todo corazón para que contacten con el perdón, qué es verdaderamente y cómo puedo ir acompañado haciendo actos de liberación en mi vida, porque al final del día el perdón es un regalo que te das a ti mismo, que te libera y que te permite vivir, respirar la paz interior contigo y con los demás. El perdón es una vacuna para las enfermedades físicas. El perdón es la lluvia del incendio de la guerra interna y de la guerra hacia otros. Los invitamos sábado 17 de noviembre a las 9:30 de la mañana en la Alianza Francesa, en Polanco. Si quieren más información, esferasdeluz.despertar.mx. Gracias. Muchas gracias.
Después están viendo en pantalla, amigos, nuestro nuevo CD canalizado de las meditaciones de Melquisedec. Este lo pueden ya encontrar en todas las tiendas de discos, Mixup, Tower Records, Discolandia y las librerías como Gandhi, El Sótano, La Casa del Libro. Muchas gracias a todos ellos que nos hacen el servicio de hacerles llegar muy cerca de ustedes este material. Y también está el curso de abundancia, el taller de sanación de abundancia y prosperidad, que va a ser el 10 y 11 de noviembre. Tenemos todavía algunos lugares. Ustedes pueden tener toda esta información en www.universoholístico.com y al teléfono 50 25 93 13. Y por último, otra vez les hacemos el anuncio, invitamos a todos, está abierto para todo el mundo. El 2 de diciembre del 2012 vamos a estar haciendo una sanación abierta a todas las personas que estén interesadas en trabajar en su ADN para poder recibir las vibraciones de este 2013, que van a ser hermosas, armónicamente, y poder liberar precisamente todas estas programaciones antiguas que nos impiden perdonarnos, que nos impiden amarnos, que nos impiden sentirnos completamente unificados con el universo. Entonces eso va a ser el 2 de diciembre en Esferas de Luz, que nos hacen el favor de recibirnos ahí. Y para poder apartar un lugar ahí es eventos@universoholístico.com. Ahora sí, querida Litsi, ¿listos? ¿Nos ibas a decir de los mudras? Los mudras. ¿Qué meridianos son los que se trabajan para que la gente sepa? Ok, en el mudra que hemos trabajado con Ada, de guardar el corazón, si hay algún dolor en alguna parte del brazo, podría ser que haya necesidad de ir al médico y que haga una revisión general. Cuando una parte del cuerpo duele, es porque la energía está ahí bloqueada. Por supuesto que el médico va a dar un diagnóstico y tú podrás tomar una decisión en base a ese diagnóstico acertadísimo y puedes elegir trabajar desbloqueando ese meridiano. Cuando ya duele es porque ya hay que ir al médico. Sí, la energía no está fluyendo bien al órgano. Sería como un poco difícil decir, si duele aquí vaya al cardíaco, no. O sea, vaya al doctor, un chequeo. En cualquier parte del cuerpo que haya un dolor al presionar, porque hay bloqueo. Hay bloqueo. O acudir a alguna terapia holística, algún yoga, algún polaridad, shatsu, y con alguien muy, muy capacitado. Acupunturista. Que pueda darles una sesión, acupunturista, digitopresión, vale la pena desbloquearlo. Antes de que duela, podemos prevenir. Y la parte preventiva es, vamos a trabajar, Ada nos va a hacer favor de decirnos. Dice, después de que ya hicimos el anterior mudra, dice, recuéstate sobre la espalda, mantén la cabeza en el piso y levanta los talones a 15 centímetros. Coloca los dedos en el punto del ombligo. Presiona fuertemente el ombligo con ambas manos mientras subes y bajas los talones a 15 centímetros del suelo. ¿Ya nos vamos? Lástima que termine. Bueno, hacemos este último y con este último ejercicio que ustedes vean, nos despedimos, queridos amigos. Nos esperamos el próximo martes en punto de las 12 del día aquí en Universo Holístico. Conoce el universo dentro de ti. Gracias, Patti. Gracias, Litsa. Gracias. Gracias, Vale. Gracias a Planeta 2013. Gracias. 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 Oh, ven a matar la mano.